Saludos desde Reus. Tiempo ahora para el Focus de la Patina. Y tiene algún ingrediente para esta noche del sábado que le encuentro en semifinal de vuelta de la Copa de la FER, en la que intervienen dos equipos españoles. Por un lado, el Arenamar Reus Deportivo, que se enfrenta al Barna World Igualada. Una jornada más que Teledeportes ha desplazado en esta ocasión al pabellón de deportes del Reus Deportivo para ofrecerles a todos ustedes en directo este encuentro de vuelta de semifinal de la Copa de la FER. El otro frente, en San Hipólito, aproximadamente a unos 100 kilómetros de aquí desde Reus, también hay otro encuentro interesante, que es el Club Patín Voltregà, que se enfrenta al Bassano de Italia. Un encuentro que también le separa justamente un gol de diferencia para llegar a la semifinal. ¿Y quién mejor que junto a nosotros está hoy? José María Bárbela, un hombre que conoce perfectamente al Reus Deportivo, y creo que quién mejor para darnos una visión de este encuentro. Hola, muy buenas noches. Bueno, es uno de los encuentros de las grandes ocasiones, ¿no? Con un pabellón a rebosar, con una semifinal de la CERS que nada más con un resultado muy corto en la ida, y en el cual se presenta, pues yo creo, un gran encuentro que puede ser muy abierto hasta el final de todo el partido, ¿no? Un encuentro que efectivamente, como lo mismo pasa en San Hipólito, son 4-3, solo que separa con la diferencia. Con lo cual, Voltregà, creo y deseamos que efectivamente supere esa diferencia y que tenemos una diferencia formidable para ver una final de esta noche. Estupendo. El hockey sobre patines no podía faltar. Tenía que acordarte de ese terrorismo sucedido el pasado martes, el día 11, en Madrid. Y como han podido observar, también se ha guardado un poco de silencio por las víctimas y también el nombre de que fuera presidente de la FER, Carlos Sena. Sí. Creo que ha sido un momento emotivo, ¿no? La verdad es que yo creo que todo el deporte y todo el mundo pues pasa por estas lágrimas, ¿no? Que son momentos difíciles y que el apoyo tiene que ser total, ¿no? Así deseamos que efectivamente sea esto, y también que a su vez den un gran espectáculo para todos los familiares que han afectado por ese terrible atentado. Y desde aquí pues también nos unimos al dolor de las familias desde Reus. Bueno, pues el partido está a punto de comenzar, no hay ninguna variación. La única variación que existe en este momento, y que lo cual nos agrada, que el Barcelona se ha impuesto al conjunto del Cronenberg por 8-1. El Benfica ha caído ante el Prato por 7-3. El Liceo ha sucumbido ante el Barcelona, dejando la eliminación del Reus Deportivo. Roger Molina, Raúl Marín, Torre García, Joan Sabater, Xavi Cantú, Toni Sánchez, Luis Tecedó, Marco Al, Ricardo Pereira y Juan Carlos Vadillo. Este es el 5, Juan Carlos Vadillo, Luis Sánchez, Jordi García, Tecedó y Xavi Caldú, responsable técnico Manel Barceló. Ahí le tienen ustedes a Manel Barceló, como es tradicional en él, mascando chicle, porque creo que esto es relaje y calma. Sí, la verdad es que en un partido de tanta tensión tienes que buscar evadir alguna cosa, ¿no? A última hora ha habido un cambio, debe tener problemas Toni Sánchez, porque vemos que aparece ahí con el número 8, Marc Wall. Ha habido un cambio cuando vemos la alineación del Barna World Igualada. Plaza, Jordi Raventol, Pectorra, David Busquets, Sergi Monferri, Eduard Fernández, Xavi Andrés, David Cáceres, Guillén Cabestain, Jaume Llaverola y Albert Folguera, que presenta este 5 inicial. En la portería, Jaume Llaverola, aquí vean los árbitros, la pareja literal. Aquí vemos al señor Barbarisi y Mateo Zonta. Decíamos que el ciclo inicial de la Igualada, en la portería de Mayorola, Cáceres, Eduard Fernández, David Busquets y Pep Torras son los hombres que ha
Ha puesto a Capistán. Ha puesto a Capistán también. También ha habido aquí un cambio táctico, yo creo. En un principio de afectar, no han cambiado. Esto es algún problema de tener el jugador. Y ahí tiene el resultado del encuentro de la igualada. 2, Reus Deportivo 1. Encuentro también el Deportivo directo por Televisión Española. A través del canal temático Teledeporte. Estos son los primeros momentos que son efectivamente para estudiarse ambas formaciones, para ver la colocación de los jugadores, para ver cómo se sitúan y por dónde se puede alcanzar con mayor facilidad el marco de cada portería. Sí, evidentemente, pienso que el Igualada vendrá a matar el partido, porque no tiene interés en un partido muy, muy vibrante, y pienso que el Reus tiene que arriesgar muchísimo más que ya que está en casa y tiene que remontar este resultado de la. Con lo cual esto puede estar claro y decidido que se va a ver un gran espectáculo. Por lo menos desde el principio lo vemos así porque el hockey está presionando bastante. Está llegando más al marco de Javerola. Y esto, atención, pudo llegar ahí. Se dispara a puerta. Casi. Vuelve el Caldúa, intenta y... Se le fue, no pudo entrar como debido. Pero también en este momento de aproximación al marco. Evidente que está presionando y... Ahí estamos viendo la repetición, vean cómo con el hombro consiguió Javerola, este hombre frío, sacar o alejar el peligro de su marco, un peligro que ahora se vuelca sobre el marco que defiende el guardameta Juan Carlos Alvadillo, un guardameta que la próxima temporada no va a seguir en las filas del Reus Deportivo. Sí, en principio se sabe que la renovación no va a ser así, entonces va a ser o sea, Guillem Trabal estará la próxima temporada vistiendo la camiseta del Reus Deportivo cuando ha habido una falta en ataque a favor del conjunto rojinegro, que saca rápidamente, mueve la bola hacia delante, Jordi García levanta la cabeza, deja sobre el manual, este ha sido a Jordi García circulando, preguntando posiciones y buscando esos espacios libres por donde poder entrar. El Reus está intentando jugar por la parte exterior con el fin de poder llegar con mayor facilidad y mandar una bola por detrás hacia la zona. Está en la construcción. Está haciendo las situaciones a buscar esa pelota exterior que puede en ese momento estar en Capital Luz y de una forma igual mucho más encerrado con un planteamiento más de contención. Está intentando reservar esa ventaja que lleva en el marcador de tan solamente un gol, pero esto en hockey sobre patines es muy peligroso. Sí, porque evidentemente que es, no es nada. Un gol en este deporte tan rápido puede ser una décima de segundo, ¿no? Ahí está llevando el Reus por mesón de Caldú la bola. Gira sobre su eje, deja Tensidó. Tensidó levanta la cabeza, mira a su compañero que va por detrás del marco. De Jaume Javerola, abrirá hacia atrás, ve a Jordi García que se colaba, pero metió perfectamente el stick la defensa de Busquets, haciéndose con la bola. Una buena jugada de ataque que ha sido interceptada por en defensa por la Igualada, pero de alguna forma hemos visto un movimiento de coordinación muy bueno, donde Jordi García saltaba en el medio del cuadro al espacio libre. Atención, se escapa el Reus. Hay lentitud en la arrancada, lástima, porque efectivamente lleva todas las ventajas a su favor. Y con lo cual Jordi García tiene que relajarse y mandar ahora en profundidad para que Marval mueva la bola. Bola que le deja a Caldú abriendo hacia atrás. Atención, disparo, rechaza. Nuevo aviso por parte del Reus Deportivo. Y ahora es tiempo para el Igualada. Quien por mediación de Cáceres intenta subir al campo contrario. Monferri. Vea la cara de Albert Folguera. Atención, disparo y el poste izquierdo del marco. Cuando hay un nuevo peligro y Javerola sacando el brazo consigue desviar la bola. Tiene dos grandes ocasiones. Sí, evidentemente hemos visto dos grandes ocasiones por los dos lados. Un partido abierto de dos grandes equipos de hockey, ¿no? Yo diría que de los mejores equipos que actualmente pues, están en el mundo, ¿no? Ahí está llevando la bola Busquets, que deja para que la juegue. Corta perfectamente. Atención, peligro para el marco de Javerola. 3-2, dispara Jordi García. Rechaza, vuelve a disparar, vuelve a despejar Javerola. Es increíble. Es increíble este hombre cómo defiende su marco.
Marral. Y gol. Gol de... Falta. Falta. Falta le indica al colegiado a Caldús, a Xavi Caldús. Vamos a ver la repetición. Ahí no hay ninguna falta. Si acaso hay alguna falta, es del defensor. Sí, lo está agarrando. Porque además él no está metido en la zona del semicírculo. El público ya está reaccionando contra los colegiados. Vamos a ver, no obstante, está fuera de la línea de semicírculo. Con lo cual, ahí su posición es correcta. Ahí le tienen al hombre que le ha anulado el gol. Marwal, Jordi García. Manda sobre Teixidó. Marwal. La afición de Reus con el equipo. Una y otra vez animando a su equipo, viendo porque le ve con alas. Le ve perfectamente para alzarse con el triunfo. No obstante, hay que disfrutarse. Los minutos en juego y al final diremos el equipo que se ha clasificado. Recuerden todos ustedes que si el Reus marca un solo gol, iremos a la prórroga. Dos tiempos de cinco minutos, pero todavía queda mucho tiempo para adelantar acontecimientos. Ahí está Monferri, Busquets, Cáceres, para el tiempo circular. Con mayor soltura el conjunto de Igualada. Se va Caldu con la bola controlada, se va hacia el centro. Le hizo una pantalla perfecta. Falta. Falta. Cuidado que está indicando a un jugador. Tarjetas. Puede haber tarjeta. Ah, no, está avisando. Está amonestando, o sea, llamando la atención a los capitanes. Bueno, supongo que el árbitro querrá imponer un poco su ley y... ya manchó un poquito lo que es la propia tensión que hay en este momento. Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque es un partido en el que se juegan su pase a la final y ambas formaciones intentarán aprovechar al máximo cualquier acción siempre y cuando esta esté reglamentada. Sí. Si no, pues tendrá que hacer uso del reglamento ambos colegiados. Mateo Zonta, que vive o que está en la... basado en Rapa. Y Ulderico Barbarisi de Salerno. Ahí han visto en su momento al Albert Folguera como están ubicando sus hombres, que se movieran, que circularan, cosa que están haciendo en estos momentos. Ahí... Sí, estamos viendo que la Igualada es lo que habíamos comentado en principio, ¿no? Está buscando hacer ataques muy largos con la pelota, aguantar la pelota al máximo y matar el partido, ¿no? Cuidado con esos tiros cruzados, que Cáceres dispara de cualquier posición. Muy potente, ahí va el Reus, porque si no, Jordi García y de nuevo sale del marco. Joan Fuente Perola despejando y Alejandro Felipe ustedes. A los dos de la parada, al hombre que está perfectamente. Una falta. Marcador con estas entradas y estas circulaciones buscando la parte interior, ¿no? Ahí sigue el Reus comprando la bola, manda con el de Marwal, manda hacia atrás que la juega de éxito. Aguanta, se va hacia el fondo del marco de Joan Mollerola, frena para, se va insistiendo una y otra vez. Atención. Los árbitros dicen que no ha pasado nada. Hay un estímulo de falta, indica el colegiado señor Barbarisi por esa acción de Teixidó. Saca la falta Kavistein. La bola se queda por detrás. Ahí recibe el luchando por la bola, Caldú, ya en terreno del Bardabor, Igualada. Qué gran encuentro que están presenciando en sus hogares, todo ello porque Televisión Española se lo está llevando a sus casas a través de su canal temático Teledeporte. Siempre el canal del deporte. ¿Y quién mejor que Televisión Española?
Sigue, no obstante, creo que estarán vibrando en sus hogares como aquí lo está haciendo el público y casi casi nosotros nos está agradando este encuentro. Yo pienso que sí, yo pienso que es un gran espectáculo, dos equipos que están luchando para meterse en esta final amplísima, ¿no? Pues, y que van a haber abierto de esta forma, ¿no? Pues es de agradecer, ¿no? Y yo pregunto, ¿por qué durante toda la temporada no se toma el PEN y el equipo estén este? Bueno, yo supongo que entraríamos en una polémica, ¿no? Y una dinámica que, claro, si te hablo como aficionado o como entrenador. Hombre, yo creo, como entrenador ya solo me voy a decir que efectivamente hay que amarrar para que uno no le mueva el ático. Exacto. Eso lo sabemos, ¿no? Pero yo como yo digo, el aficionado, efectivamente, el público que se afita aquí, esto tiene que les tiene que agradar ver un gran espectáculo como es el fútbol de la Argentina. Y yo creo que esto tenían que verlo con los clubes, ya digo con los clubes, y no mover para nada, porque hay momentos que echan la culpa a los técnicos y a veces lo tienen los jugadores. Sí, no, yo pienso que es más fácil mover al técnico que a claro. Claro, esta es la solución siempre, ¿no? Lo que sí que hay que tener en cuenta es que lo bonito de cualquier deporte es que se termine en gol, que haya muchos goles, y esto fomenta el espectáculo. Sí, pero que últimamente en goles. Sí, bueno. Está a punto de terminarse la temporada y además llevamos 1.300 goles. O sea, muy pocos goles. Poquísimo. Por eso digo que le podemos hablar de goles. Alguna fórmula tendrán que encontrar, yo supongo, ¿no? Yo aunque creo que hemos crecido mucho en porteros y poco en delanteros, con lo cual a lo mejor la solvencia en hacer las potrías un poco mayores. Aquí demuestra que evidentemente el Reus está otra vez atacando con la chica. Contraataque rápidamente del Igualada. Ahí está Busquets. Vio perfectamente el guardameta Juan Carlos Vadillo. Y consiguió. Ahí le tiene la repetición. Cómo consiguió despejar la bola. Gran intervención de Vadillo. No es una situación complicada de uno contra uno. Al final ese remate de Busquets. Y que estuvo muy, muy acertado al despejar la pelota. Pues creo que a lo mejor podría ser un buen momento ya para empezar a mover el banco y dar descanso a los hombres, porque el Reus, no hay que olvidar que ha hecho un gran esfuerzo. Yo creo que podría ser un gran momento. Sí. Y a lo mejor podemos ver en imagen aparecer al delgado, al presidente delgado, que le pase o que le ha pasado, o por qué no ha salido de principio Toni Sánchez. Bueno, yo supongo que Toni tenía unas pequeñas molestias ya en el pie, pero bueno, él no quiere perderse en ningún momento. Cartulina del partido. Los árbitros no tienen que se les escape. No, están portando cualquier. Y eso lo dan, los jugadores están portando correctamente, ¿no? No hay ninguna entrada dura. Hay entrada procesal sobre de este deporte. Un deporte de contacto, aunque tiene que venir del reglamento, pero se está en día 5 por la banda. Sí, ha hecho un despeje acrobático, ¿no? De portería a portería. Vuelve de nuevo el Reus a presionar el marco, el área del Barnabur y Colada. No hemos visto el cambio ya, ha entrado Toni Sánchez. Claro, este contacto que tiene su jugador con todos sus compañeros con su tesoro. Los equipos que se han clasificado para la final de la Liga Europea. Atención, el Igualada dispara puerta. Monferri salió muy desviado. Ahora es el Reus con Sánchez. ¿Quién es? Lástima.
Lástima el pase, no levanta bien la cabeza. Sí, porque era un 2 contra 1 en los Juegos de América que podía haber salido. Pues como decíamos, ya están los emparejamientos de esa Final Four que se va a disputar en el próximo mes de mayo, donde el Barça se enfrentará al Oporto y el Prato italiano al Athletic Club Barcelo. Son los 4 equipos que se han clasificado, esos 4 equipos que al final estarán presentes en Viarello el 15 y 16 de mayo. Y lástima porque el Liceo cayó derrotado en su pista ante el Barcelos, que era uno de los emparejamientos donde se esperaba que el Liceo podía sacar provecho. Sí, el Liceo, actual campeón de Europa, pues la verdad es que se enfrentó a un otro gran equipo, ¿no? No ha podido pasar, pero bueno, que en el sitio nacional esperamos por lo menos colocarlos dos, ¿no? Colocarse como Liceo. Sí, porque ahora se unen dos equipos portugueses, que es el Barcelos y el Oporto. Y como ya digo, las emparejamientos es Barcelona-Oporto, Barcelos contra el Primavera Prato de Italia. Cuando está jugando el Igualada, al que le sancionan con una falta en ataque de David Busquets. Bueno, ha habido una pantalla, el bloqueo está permitido. Y bueno, de alguna forma no creo que tampoco sea. Vamos a aclarar a nuestros telespectadores porque pantalla quiere decir que efectivamente ha habido una obstrucción. Sí, había una obstrucción, pero en velocidad. Con lo cual, quiero decir que es parecido a un bloqueo, pero bueno, los técnicos pues lo escuchan todo. Están cambiando porque quieren cambiar un poquitín, darle otro aire. Pero vamos, es para que ustedes comprendan, es una obstrucción del equipo. Sí, sí. Hemos visto que el Reus ha hecho otro cambio, ha entrado el portugués de Ricardo Pereira. O sea, aquí veo que Manuel Barceló está moviendo más, buscando descanso con sus hombres. Está intentando dar y mantener con vistas a posible prórroga. Y ahora va a salir Edward Fernández por parte del Igualada, que sustituye a Busquets. Ahí le tienen al recién incorporado con dorsal número 6, Edward Fernández. Cuando lleva la bola el portugués Ricardo Pereira, ahí le llama, no, se va por detrás de la portería, llama Yabrola, rectifica, corrige, le desplazan, le empujan, el árbitro dice que siga el juego y falta ahora en ataque. Falta en ataque de Ricardo Pereira, ahí viene colegiado transalpino Ulderico Barbarisi. Están, yo creo que los árbitros están empatando el suelo ahí, de momento, pues, en principio, están controlando, ¿no? Porque es un partido de alta tensión. Tampoco los están apretando mucho los jugadores, ¿eh? No, no, los jugadores a la vez están dedicando mucho a jugar y jugar bien, y esto es de agradecer, ¿no? Ya veremos en el segundo tiempo. Sí. ¿Eh? En los últimos 10 minutos. En los últimos minutos. Ahí tienen el Barceló. Donde hay que jugárselo todo, ¿no? Ahí ha habido Monferri, ha hecho falta. Este sí, este es ataque. No nada más un bloqueo, es un bloqueo, pero con todo el aire. Ha sido una carga, ¿no? Una carga. Hay falta también de Teixidó. Está muy encima, tiene aquí la visa. Primer aviso, que se calle, no ha visto el colegiado. Está indicando por sus gestos. Debía de haber reclamado algo Tony Sánchez. David Cáceres por parte de Igualada, hace un interior perfecto, ahí está llevando Monferri. Monferri intenta irse y queda solo. Cae al suelo y falta de Ricardo Pereira, saca rápidamente. Ricardo Pereira está corriendo la bola. Va a disparar
es un error. Es un error con un hombre delante disparar al portero. Sí, la verdad es que perder una pelota con esa posibilidad tan poca posibilidad de éxito de cara a marcar un gol. El sistema de juego me recuerda al principio, al de la época de Don Sabater, ¿vale? Cuando la bola arrancaba, lo que corría y se va. Esa media vuelta que tenía, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro que la muñeca de Joan Sabater, cuando se trata de la pelota, era increíble. Ya, pero estamos diciendo el sistema que sí. Me ha recordado esa época de jugarse la pelota. Buscando que el portero se... ¡Atención! El Edu Fernández, cómo picó la bola. Que le hizo ahí a Joan Carlos Alvadillo. Cuando vuelve a la casa de nuevo el Reus. Pereira, la media vuelta, se va. Le queda el paso. Con Ferri fatal. Falta que saca rápidamente. Tony Sánchez disparando a puerta. Como lo ha visto desde esa posición, no puede negar. María, no, la verdad es que es un hombre que vive de cerca al Reus Deportivo. Porque les recuerdo a todos ustedes, fue entrenador del Reus Deportivo cuando estamos viendo el último ataque, ese ataque que le dio casi a punto de cantar gol porque no había gol. Pero lo que sí está claro, estamos viendo un gran espectáculo. La verdad es que sí. Ha habido falta de Kavistein. Kavistein le metió el stick. Vamos a ver. Me están consultando y lo más seguro le va a mostrar cartulina amarilla. Me da la sensación. Tiempo muerto que ha solicitado Manuel Bartoló. Habrá visto alguna cosa rara que no le haya gustado y contará cuando vemos la tarjeta del Reus Deportivo. El marcador nos ha movido, lo que se está moviendo, un gran número de ocasiones que ha tirado a puerta entre los tres palos. Ahí tienen ustedes ese gol que no subía al marcador. Vamos a ver, efectivamente estaba fuera, no interviene para nada. Si acaso alguien le hace falta, es el jugador Kavistein, porque se echó encima de él. Desde aquí apreciamos, y ustedes lo habrán observado, lo habrán visto, que evidentemente, a nuestro juicio, el gol era válido. Yo creo que ha sido totalmente válido. O sea, en el cual la pelota ha entrado suavemente cuando Llaverola estaba ahí, ¿no? Y vean la diferencia, 5 tiros a puerta, 3 entre palos, por 12-9 el Reus Deportivo. Creo que el Reus está deseando alzarse con el triunfo, o por lo menos igualar la eliminatoria, cuando quedan 6 minutos, casi algo menos de 7 minutos para que finalice el primer tiempo, y sigue el Reus presionando y atacando contra el marco que defiende Jaume Llaverola. Sale con tranquilidad el Igualada. Monferri. Ahí está, Pereira, 2-2. Se equivocó Pereira, porque no quiso hacerlo todo cuando tenía un compañero al lado que podía haber recibido con tranquilidad. Bueno, ahora estamos viendo la incorporación de Joan Sabater. Yo creo que de alguna forma vamos a buscar... Barceló busca algunas situaciones de uno contra uno y situaciones de habilidad, ¿no? Porque el Igualada está defendiendo bien. Y ahí esta jugada anterior, que había una superioridad numérica de Pereira, sí que realmente él hubiese podido buscar el apoyo de su compañero. Y ahora me da la sensación que el Igualada va a hacer un cambio, va a introducir en la pista al Pet Correa, un hombre que dispara desde atrás con mucha potencia para intentar mandar bolas al área contraria. Sí, ha puesto a Edo, el jugador jovencito, que viene del Fútbol Club Barcelona, que ha demostrado su calidad por la juventud que tiene, y ahora va a poner a Torres buscando ese disparo exterior y buscar algún rechace o algún rebote, ¿no? Ahí está circulando Joan Sabater, hijo. Recuerden que el padre, el legendario Joan Sabater, es el presidente del Reus Deportivo.
está sufriendo en la tribuna, mordiéndose las uñas, viendo e intentando que a veces necesitaría soltar a Batista para mandarlo abajo cuando corta David Cáceres. Ahí está, dispara fuerte a Kapstein, rechaza perfectamente Juan Carlos Vadillo y el Reus de nuevo vuelve a empezar. Entramos ya en los 5 últimos minutos de este primer tiempo de la en el marcador. El resultado de la eliminatoria, atención, ahí se quedó la bola. No la encontró Ricardo Pereira, lástima. Decíamos que la ventaja la lleva, pues se retira Cáceres, sí. Y entra Pectoral. Cáceres que ha hecho un desgaste importante en defensa, jugando de pívot atrás y distribuyendo el juego, y ahora pues bueno, el centrador ha dado un poco de descanso y buscando pues el disparo exterior de Torres, ¿no? Y otro cambio que se prepara ahí, le tienen ustedes al Raventós, al Jordi Raventós, cuando ataca rápidamente el Real Deportivo, le robó perfectamente la cartera Torra, quien con tranquilidad intenta subir la bola a campo contrario. ¿Cómo decirlo? Mira, el compañero levanta la vista, va a hacer un exterior, deja la bola para que la juegue Monferri, quien manda en profundidad sobre el pequeño Eduardo Fernández. De García. Torra disparando, rojo en el esquí de Juan Sabater, quien decidió la tercera de la bola que controla el Real Deportivo. Qué gran encuentro de semifinal de vuelta de la Copa de la CER. Estamos transmitiendo desde el pabellón del Real Deportivo, este encuentro en el que se enfrenta el Real Deportivo y Barnabor y Guadalajara, dos grandes equipos de la Liga Española, dos grandes equipos que están situados, el Real Deportivo en segunda posición y el Barna en sexta. Cuando ven que ha vuelto a dar un descanso ahora Manuel Barceló a Jordi García, que no es lo merecía, que descanso, sí. Y ha vuelto Manuel. En ataque, indica el señor Barbarici. Van a empezar a colgar bolas dentro del área y tiene la repetición. Corta Tony Sánchez, se va a mandar y lo pudo, se volvió a tener ese hombre, Ricardo Pereira. Sí, pero la verdad es que ha sido una oportunidad de encima de la cara gol, que la lleva una nota un poco elevada y ahí está Dante disfrutando de este gran espectáculo que están dando ambas formaciones, el Barnabor Igualada y el Arenamar Reus Deportivo. Los equipos que han llegado a la semifinal de la Copa de la CER. Recuerden que el Reus Deportivo es el actual campeón de la Copa de la CER. Cuando lleva la bola Sabater, tiene delante a Eduardo Fernández, tiene cantidad del exterior, Tony Sánchez. Hace la presentación, vean Eduardo Fernández cómo se desplaza, cómo se mueve, cómo intenta recuperar la bola. Es un joven balón, un hombre que nació en un chico que nació en Volada, un jugador que nació en Volada. Sí, nació en Volada y de hecho en las categorías inferiores ya fue un poco Barcelona. Pero la verdad es que por su talento, la verdad es que tiene continuidad con esos jugadores que nació en Volada. Ahí está Marval, el hombre que está con día a día, su primera temporada en las filas del Reus Deportivo. Vuelve a recuperar la bola Tony Sánchez. Hace un interior sobre carretera, cae al suelo. Una falta peligrosa. Sí, porque estas faltas, la verdad es que para los porteros son complicadas, porque hay tantas hombres delante que la verdad le cuenta para la visión, exactamente, un pequeño desvío.
está estudiado. Vamos a ver qué se para esta falta. Falta estudiada. No pudo controlar la bola y atención. Ahí también lo tuvo igualada. Ahora se salió con una fuerza impresionante. Está dialogando. Hay problemas con Tony Sánchez. Tiene problemas pectorales Tony Sánchez. Sí. No hay que perderse el área porque ahí puede haber todo. Sí, porque es un duelo ya. Y aquí vuelve de nuevo. Cuidado, que tiene cartulina. Cuando queda algo menos de un minuto, hay problemas. Tiempo muerto. Hay muchos nervios. Un tiempo muerto a 52 segundos. ¿Tú eres el que le ha pedido? Sí. Albert Foguera para tratar de tranquilizar, de apaciguar un poco los nervios. Okay. Apaciguar los nervios y intentar de alguna forma llegar con este resultado que le favorece al final de la primera parte. Sí, sí, no, es importante no ver personas a su portería, además de encuentro, evidentemente. Hay que contar con muchas más ocasiones del Real Deportivo, porque también ha estado ahí el vinculado al inicio del marco que defiende a Carlos Amadillo. Sí. Es las dos oportunidades que han tenido, son oportunidades de contraataque, que tienen aún muchísimo más peligro, porque son jugadas que llegaban pues, con chuflerales numéricas de uno contra el portero, de dos contra uno, y que de alguna forma, la verdad es que sigue tan abierto esto que ahora es tener que esperar 10 minutos finales. Yo creo que no está abierta la taquilla, que queda muy, muy poquito de papel, pero sí está lleno hacía tiempo, que no veíamos este pabellón así como está en este momento, lleno de público, ¿eh? Sí, la verdad es que ver el pabellón del Real Deportivo con esta impresionante afición, pues la verdad es que hace lo que es un espectáculo, ¿eh? Atención, ha intentado Pereira la media vuelta, corta. Falta en ataque a favor del Real Deportivo. Ahí tiene la acción de Monferri a Joan Sabater. Y aquí el colegiado. Ulderico Barbarici. Vuelve a la bola tiene que estar completamente parada. Bueno, el Reus Pantera segundo aún le queda un ataque. Va a intentar colgar esa pelota. Ahí está. Margual. Se va. Sí. Había una falta ahí, ¿eh? Un segundo para que finalice. Sí, y ahora el ataque lo tiene el Igualada. El Igualada aguantará la bola. Sí. Porque el resultado le favorece. Aguantará la bola y si no lo hace, creo que sí. Claro, aunque ha metido un hombre detrás del marco. Ahí tiene usted saliendo. Vean cómo Eduardo Fernández recibe la bola. Mandará hacia atrás. Sí, sí, pero está. La juventud se impone en el conjunto del Guarnamor Igualada. Espera buscando el espacio y final. Final de una primera parte que ha habido intenciones para ambas, una tener más ocasión del Deportivo que por el Igualada, pero que es una primera parte que hay que podemos analizar. Bueno, es una primera parte que se ha visto, yo creo un gran partido de hockey. Gran partido de hockey, los dos equipos con ganas de ganar ese partido, aunque la verdad es que no ha habido goles, ha habido un gol que ha sido el gol de Xavi Caldú en la primera parte, aunque no ha sido el marcador, pero yo pienso que se ha visto un grandísimo espectáculo.
Bueno, pues Condes tienes un marcador de 0-0, vamos a tener un punto aparte, recordándoles que al inicio del segundo tiempo volvemos a estar de nuevo con todos ustedes. No apaguen los televisores ahí, no se marchen, que estaremos ahí para ofrecerles el segundo tiempo en directo. Saludos de nuevo con todos ustedes desde el pabellón de deportes del Reus Deportivo, aquí en Reus, en Tarragona, donde está a punto de iniciarse el segundo tiempo, aunque no ha hecho presencia en la pista el Reus Deportivo, que en este momento se empieza a salir por el túnel de vestuario. Recuerden que el primer tiempo finalizó con empate a cero, Reus Deportivo 0, Barnabori 0, y también en San Hipólito el primer tiempo. Ah, mire, ahí tienen a Joan Sabater, presidente, y ese gran jugador que tuvo la selección española, ese hombre que se retiró conquistando el título del mundo en el año 1972 en La Coruña, donde España derrotó a Portugal con ese jugador y que por desgracia ha desaparecido ya, Antonio Livramento. Pero ahí está, decíamos que en San Hipólito también en el primer tiempo ha finalizado con el resultado 0-0. Ahí vean ustedes el cuadro semifinales, cómo está, cómo fue. Luego con la Reus y por abajo pasamos con Bóltrega. Bóltrega, que ya les hemos dicho, en este momento suma 0-0. Y esto sigue así, a ver si el Bóltrega consigue en este segundo tiempo alcance con el triunfo y ya tendríamos un representante en la final de la Copa de la Fer. Una competición que se inició en el año 80-81. Cuando estamos viendo ahí el encuentro de la otra semifinal, el Bassano 4, Bóltrega 3. Decíamos que empezó en el año 80-81, en aquella ocasión fue el lista quien se proclamó campeón de esa edición. Cuando ha comenzado el partido, el segundo tiempo, ha vuelto a la cancha Cáceres. Conocer que el conjunto de Igualada ha presentado ese ciclo inicial, la portería está ya medio en la parte central, Cáceres junto con Ferri, y en la delantera Eduardo Fernández. Ahí está el Bancarba, Jordi García. Vuelve nuevo el Reus a presionar en terreno de Igualada. Vuelve a intentar tirar o tirar el espacio libre con el poder llegar al lado de quien de Jamón de Granada. Atención,
juego. Y es Tísido quien lanza y falta. Vamos a ver si ha sido falta en defensa, porque evidentemente ahí nadie le dio una falta. Sobre todo de la técnica no se lo va a parar, que es en la esquina. La verdad es que tomar no... la falta de esta no ha sido muy bien. Eduard Fernández llevando la bola para la igualada, se va por detrás del marco de Joan Carra Rodillo. Vean, vuelve para hacia atrás, mandará sobre Monferri, que recibe la bola en cada portería, lanza, tiro cruzado, pero estamos muy bien posicionados. Joan Carlos Badilla y ahora es Xavi Caldú. Se va de Cáceres. No se movió el jugador de Rigolada, pero sí estuvo lo justo para no permitirle lanzar la puerta. Vuelve la carga a intentarlo Monferri para Rigolada. La bola sobre Cáceres. Está buscando espacio para disparar, disparar. Falta. Falta de Busquets. Teixido llevando la bola de Jordi García. Levanta la cabeza, indica a sus compañeros que se muevan. Tony Sánchez, el hombre de grado. Jordi García triplando, preguntando posiciones de interés bastante ahí. Llega la bola y no está dentro. Xavi Caldú. Qué gran dejada. Y no lo ha conseguido. En contacto de Xavi Caldú con la bola. No obstante, el Reus sigue moviendo la bola, sigue atacando. Tony Sánchez estaba muy bien colocado. Dama de Roma y es ahora el igualada por el de Cáceres. Al interior, la lucha entre Xavi Caldú y Eduardo Fernández. Y falta a favor del Reus. Muy eléctricos, sí. Con poco acierto por parte de los colegiados también, ¿no? Sí, sí. Porque ambos están haciendo unas faltas que no las apreciamos, no las vemos. ¡Gol! ¡Gol de Tésido! ¡Cómo espaló! Y por el único hueco entre la escuadra y el hombro, consiguió enviar la bola al fondo. Vean el público puesto en pie, aplaudiendo. Vean la alegría del jugador, muy Tésido. Con este gol, de momento, igual a la eliminatoria. 1-0 por el Real Deportivo a los 3 minutos cuando vemos la repetición. Sí, vemos un gesto técnico de un arrastre de cuchara que ha sorprendido totalmente porque más o menos lo ha colocado en medio de la coseta, ¿no? O sea, ha sido un gran gol de Teixido. Y de alguna forma, ahora vamos a ver otro partido. Yo creo que sí, ahí tiene la arena más Real Deportivo 1, Barna 1, Rigolada 0. Autor de tanto, Luis Teixido, a los 3 minutos de juego de este segundo tiempo. Vuelve el público a despertar, vuelven las gradas a cantar a favor de su equipo, las banderas agitándolas de nombreos al actual campeón de la Copa de la FER. Como ha salido desde el principio del partido a buscar por lo menos la igualada y a los 3 minutos la ha conseguido. Ahí tienen a los dos de tanto, llevando la bola, pasando al campo contrario. Teixido, un hombre que vino de San Hipólito de Botrega. Bueno, él estaba en Portugal, él es de San Hipólito, vino de Portugal, del Infante de Sagres. Sí. Jugado hecho en la cantera de Botrega y que de alguna forma pues marchó a Terras Rusas a practicar el fútbol con un equipo que se fueron dos jugadores españoles, Teixido como más de y estaba allí ya el Pedro Gil. Exactamente, y Pedro Gil, son tres hijos de la selección española. Exactamente, más aparte los que bajaron de La Coruña, y ahí ya empieza el público a tirar cosas a la cancha. Creo que esto no beneficia para nada al espectáculo. Creo que tienen que ser conscientes porque la multa le puede recaer al conjunto local, al Reus Deportivo, con lo cual el público pues tiene que animar a su equipo para que den espectáculo. Ahí
Ahí está la igualada, Cáceres llevando la bola, se la deja a Monferri. Monferri a Busquets, circulando, permitiendo la posición, buscando ese espacio libre e intentándolo. Monferri de nuevo, ahora se cierra la zona del Real Deportivo, se cierra muy bien. Está nadando y guardando la ropa. Quiere meter la sensación que lo que pretende el Reus es pillar a la contra al conjunto de igualada, que también tiene que abrir. Sí, pero en este momento los ataques serán diferentes, ¿no? En principio vamos a ver la igualada que tiene que marcar y tiene que jugarse más pronto la posición de la pelota. Disparo potente y raso por el centro de Cáceres, que desvió, como lo hace ahora en este momento también Jaume de Belova. Ese disparo de este hombre, de Toni Sánchez. La bola se fue fuera del rectángulo. La pone en movimiento el Reus, ya lo hace en este momento, mandará hacia atrás, y si lo recibe el autor del tanto, del único tanto que firma en el marcador. Se va, busca el espacio, mira. Decidió que es el segundo tanto que consiga. ¡Atención! ¡La bola de gol! No, anulado. Me da la sensación que lo metió con el pie. Vamos a ver la repetición, pero me da la sensación que le dan el pie a Caldú y la bola se entra. Vamos a ver. No se ve con claridad. No se ve con claridad. Hay problemas en la pista. Han tirado una bola. Esto no beneficia al espectáculo que estaban dando ambas formaciones. Hay que calmar, hay que animar a los equipos, las aficiones a cada equipo, pero eso sí, con deportividad. Ahí estamos viendo. No, lo mete con la pala, aunque ya aparece con el pie, pero lo da con la pala. Pues segundo tanto que no sube al marcador. Ahí está Torras, Cáceres, llevando la bola, buscando. Hay una obstrucción o pantalla. Bueno, esto sería ya carga, ¿eh? No es cierto. Bueno, analizando un poco, yo creo que analizando un poco el gol anterior, a lo mejor con el reglamento internacional, que cuando tocan el pie dentro del área, pues que no haya rebotado la pelota en el pie, porque si no, no se entiende tampoco esto, ya no la ha dado este gol. Atención, ahí va de nuevo Calú, a la izquierda recibe Toni Sánchez, se le fue la bola. Bola que controla Torras. Atento a este hombre, vean qué potencia, cómo arranca. Que junto a Cáceres son los hombres que tienen un tiro en cualquier posición. Cómo están circulando. Ahí está el joven Eduardo Fernández. Intentaba buscar la falta dentro del área. Ha hecho una jugada de habilidad. Porque si se da un palmo más, estaba en el área. Ahí está Teixidó llevando la bola. Le cierra el paso Eduardo Fernández. Vean cómo no se arruga el joven jugador. Cómo sigue ahí. Cuando le hace falta Pep Torras a Toni Sánchez, que desde el principio del partido están llevando un diálogo. Se va Eduardo Fernández, se va. Y atento. Tarjeta para Jordi García y atento a la falta. Atento a la falta porque me ha dado la sensación que ya estaba dentro del área. Desde nuestra posición. Pero los árbitros están ahí. A ver si se ejecuta la falta esta. Hay un tiempo y como es tradicional, nuestro realizador no lo ofrece porque lo que sí está claro es que las cámaras la han captado, la han cogido y la hemos visto además. Se sacó la falta. Ahí está Caldú con tranquilidad llevando la bola. Jordi García manda sobre el 6 y 2 con el adversario.
Hay un cambio de posición. Calú de nuevo. Qué gran partido que estamos presenciando. Ahí está de nuevo Calú, que lo intentó, pero no lo consiguió. Hay falta entre Tony Sánchez y Pep Torras. Sí. Le desequilibra con el empujón y él cae al suelo. Efectivamente, ha sido falta. Ha sido desplazamiento al jugador. Ahí de nuevo hay falta. Falta cometida. 20 el rebote, 18 la igualada. Ha superado el rebote por todo un momento sin falta. Efectivamente, quiere decir que esta lectura, que la igualada está presionando mucho más y que el rebote está defendiendo. De alguna forma, la igualada está ahora jugándose a cada momento, en cada jugada, de cara a portería. Y significa que las dos defensas pues están súper intensas, ¿no? Con alta agresividad y de alguna forma sacan. Cortó perfectamente la bola de Jordi García, central Tony Sánchez, Jordi García, se cuela y la bola. Ahí. Vamos a ver, porque la bola ha quedado bajo el cuerpo de Jaume Llaverola. A ver, van a sacar tarjeta roja, aquí, digo, tarjeta van a sacar a quién. Kavestein, por una jugada. A Kavestein, tarjeta amarilla. Vamos a ver la acción. La bola queda debajo del cuerpo y efectivamente cae al suelo y arrastra. Kavestein le sujeta el stick y le tira a Tony Sánchez. Se sacó el saque central. Le robó perfectamente Kavestein la bola. Ahí está Cáceres. Corre muy bien, cogido, la bola se queda suelta. 2-1, vamos a ver. Tardó demasiado. El Reus en reaccionar cuando había un hombre muy bien posicionado para haber recibido la bola y haber sacado provecho de la jugada. Vuelve el Nortecido a controlar todo el terreno del Barnabor Igualada. Tony Sánchez, Cáceres delante, le cierra el paso, lo obliga a ir por todo el marco. Aprovecha ahí Kavestein para amagar, lanzar. Se está calentando. Están empezando a aparecer los nervios. Nervios que no benefician ni a uno ni a otro. Ahí tienen al hombre que despejó la bola, a Juan Carlos Alvadillo. Cuando está presentando, se retira Tony Sánchez. Me parece que está inteligente aquí en el Barceló. Sacarle un momento para enfriarle. Y en su lugar ha salido este hombre, Marc Wall, el hombre de Jean Saturni, que esta temporada está militando a las filas del Reus Deportivo. Un Reus Deportivo actual campeón de la Copa de la FER. Estamos viendo con muy poca precisión a ambas formaciones y con la sensación como con poca ganas de dar espectáculo. No tiene nada que ver con la primera parte. No. De alguna forma hay bastantes nervios, hay mucha tensión. Y la primera parte se han dejado a los dos equipos a jugar y a jugar bien. Y esta segunda parte, la verdad es que, bueno, es otro tipo de espectáculo. La bola quedó muerta ahí. Ahora es el turno para el Igualada, como le robó perfectamente Marco la bola a Busquets, que ya estaba con el gatillo preparado para lanzar
puerta. Balú cae al suelo. No ha habido falta. Están buscando las faltas dentro del área o una nueva ocasión. Vean la cara de este hombre que ha puesto, porque hoy el gatillo, o mejor dicho, el punto de mira, no lo tiene muy afectado. No, la verdad es que no está demasiado afortunado David Caldú, aunque la verdad es que ha materializado dos goles también, pero no han subido al marcador. No, claro, no, sí, son dos goles, sí. Uno en la primera parte y otro en la segunda. Que mañana van a hablar mucho de los goles. Tiene mucho peso en una semifinal europea como esta. Es que yo pienso que estos encuentros, donde hay esa gran rivalidad entre ambas formaciones, donde son los equipos de talla internacional, hay que traer lo mejor para elegir los partidos. Lo mejor, de donde sea. No hay que buscar a uno lo mejor. Y yo creo que lo mejor no está aquí. Bueno, la verdad es que es un... Jordi García y Goyoy. ¿Cómo entrelazar la jugada? ¿Cómo salió Jordi García? ¿Cómo mandó a Marwal? Y este ha sido... Nos hemos quedado sorprendidos porque era un gol claro. Era una, ha sido una jugada de las líneas. Ha sido una jugada como de las líneas. ¿Cómo Teixidó? Pero también ha sido espectacular la parada de Yadol. Porque ha tenido reflejos en esta acción que ha sido de una gran... De un gran portero, ¿no? Es que en el encuentro de ida, los porteros estuvieron muy bien los dos, pero Yaberola es excepcional. Y hoy Yaberola está en el mismo nivel que en el encuentro de ida. Efectivamente, protegiendo su marco, yo creo que los jugadores del Reus soñaron con Yaberola. Ahí tiene el banquillo. Hay cambios por uno de otro bando. Vuelve Ricardo Pereira, se activa Manuel. También ahí está Capitán circulando al cual ahí está Ricardo Pereira, un hombre que patina muy bien. Sale del marco Joan Carras Vadillo, pero ya le han pitado falta. Falta de Capistain a Jordi García. Hoy es un encuentro de movimiento de banquillos, porque hay 21 faltas por cada bando, 21 el representante, que la temperatura puede provocar a veces esa, y la tensión, que salgan los nervios a flote. Entonces es muy, tiene que ser esos cambios con mayor frecuencia. Hay mucha rotación de banquillo, ¿no? Buscando estar lo más fresco posible dentro de... Ahí estamos viendo cómo lucha Capistain por mantener la bola en su poder. Falta. Hay un pase en diagonal hacia atrás sobre Jordi Raventós, que se va de la presencia de Ricardo Pereira. Ahí le tienen, llevando la bola, porque si no le falta. Falta de Jordi García, la indicó el señor Barbarici. Ambos colegiados son trasalpino, Mateo Zonta y Ulderico Barbarici. Cuando recupera Ricardo Pereira, se le fue.
falta, no está muy de acuerdo el banquillo del Igualada. El respetable de las tribunas tampoco está muy conforme. Ahí tienen a Albert Foguera, cómo está hablando. Cuando vemos a Marual, Jorge García, Marual de nuevo. El tiempo sigue avanzando. Casi a 10 minutos del descanso. Digo, del final del partido. Está llevando la bola al Reu. Pereira maga, se va hacia centro. Consiguió. Busca el control. ¿Cómo sacó el guante? ¿Cómo desvió la bola? Y bola que controla el Igualada por mediación de Monferri. Monferri subido al campo contrario. Lo hace en estos momentos. Con tranquilidad entramos en los últimos 10 minutos de juego de este encuentro de semifinal de la Copa de la Terra. Vuelta a un encuentro en el que están participando dos equipos españoles. El Arenamar Reu Deportivo y Barna por Igualada. Esto va a permitir de que haya representación española en la final. Una final que se va a disputar a doble partido. El encuentro de ida será el 17 de abril. El de vuelta el día 1 de mayo. El primer partido se va a disputar en la pista del vencedor de este encuentro. Y el segundo, el vencedor del encuentro Bassano Hockey de Italia y Club Patín Voltregà. Ahí estamos viendo repetida la falta de Jordi Raventós a Teixidó. Se sacó la misma. Está empezando a bajar el ritmo de juego. Pues de mantenerse este resultado hay que ir a la prórroga. Sí, ahora estamos en los últimos 10 minutos, con lo cual los dos equipos creo que van a ser un ataque y gol cada momento, ¿no? Así a efecto de buscar este gol, ¿no? Ahí se marcha Busquets y vuelve de nuevo Eduard Fernández con dorsal número 6. Monferri haciendo indicación de la jugada, diciendo a Eduard Fernández que se coloque en la zona para enviarle bolas. Gravstein. Ahora el Reus tendrá que adelantar un poco más sus líneas para evitar esa presión. Sí, yo creo que el Reus irá presionando un poco más cada vez. A ver si en este tiempo pues consigue romper el partido y de alguna forma pues ponerse delante del marcador y delante de la eliminatoria. Sigue circulando la bola, sigue buscando los espacios libres para poder llegar a la portería de Joan Mayorga. Ahí está luchando, la bola se eleva y falta. Manel Barceló junto al doctor Rubio. Tiene que ser un momento duro, ¿no?, el estar ahí. Sí, 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 son momentos ahora que la verdad es que tanto la cabeza como el corazón se va a 3.000 por hora. Pero Albert Foguera no ha cambiado su imagen, ¿eh? No. Está como al principio. Yo creo que la procesión va por dentro. Porque a veces, por muy bien que lo plantees, por muy cosas que digas en este tipo muerto, yo creo que los jugadores, la mayoría de las ocasiones, y no escuchan o no ven con claridad las órdenes que le ha dado el entrenador. Bueno, a veces yo creo que este minuto a veces es más psicológico que de poder dar muchas instrucciones, ¿no? Yo creo que el que tiene que pensar más es el entrenador en pedir el tiempo muerto adecuado en su momento que no el jugador. El jugador está muy inmerso dentro de lo que es el partido y a veces pues, se deja un poco por otro. Aunque estamos hablando de estos profesionales, están pues, de alguna forma pues ahí sigue el encuentro, sigue buscando el Reus el gol, el cual le permita ir
a la final, aunque la Igualada tampoco se queda atrás con ese planteamiento que está haciendo, defendiendo perfectamente la zona y colocando en ataque a un hombre en la portería contraria. Va el decidor, lo que le tanto, cae al suelo Ricardo Pérez y falta. Falta a favor del Rey Deportivo. Se cuela un lance de juego. Yo creo que no ha habido. Creo que no había disponibilidad. Ha habido un centro de Teixidó y cuando iba a hacer el remate Pereira, pues. Ha habido un cambio, se ha retirado Teixidó, ha puesto de nuevo Tony Sánchez. Cuando estará presionando el conjunto igualadino por medio del joven Jordi Raventós, manda hacia atrás sobre Monferri, quien levanta la cabeza con tranquilidad, manda en profundidad sobre Capistain. Capistain tiene delante a Jordi García y falta. Falta en ataque, indica el colegiado italiano. Esto es el problema de existir varios reglamentos, porque no entendemos las faltas. Yo creo que hay que jugar las competiciones con un único reglamento, porque tanto jugadores técnicos y público sepan lo que es este juego. Cuando hay un reglamento en Argentina, cuando hay un reglamento en Italia, cuando hay un reglamento en Portugal y cuando hay un reglamento en España, así no se puede promocionar este deporte. Hay que ir al único reglamento, amén, de buscar pues porterías más grandes, espacios o sistemas en el cual den espectáculo. Haya más gol, porque el gol es espectáculo. Sí, sí, está claro que cabe la en el clavo, ¿no? Además, es realmente espectacular ir a un torneo, por ejemplo, a Argentina y aplicar pues, su reglamento, porque son pequeños matices, pero que de alguna forma, cuando estamos hablando de estos niveles y de jugadores de, a nivel de mundial, pues de alguna forma lo que hace es que el espectador no esté habituado a varios reglamentos. Y confunde, es una cosa que confunde. Y estos matices había que solucionarlos, ¿no? Y tener una unanimidad de criterios. Que sirve, atención ahí a la media vuelta Pereira, no lo consigue porque está muy bien posicionado. Ya muy broma, no tiene control de la bola, insiste, manda la central, sobre Jordi García. Interior, no le sitúa Tony Sánchez, sigue ahí la bola luchando y falta. Decíamos que no se dan cuenta que los clubes exponen cuando hay una cartulina. Cartulina para. Pues no entendemos, ¿no? Ha sido por soltar el palo hacia atrás. Otra cosa no la hemos visto. El caso es que tiene la tarjeta. Pues decíamos que los organizadores no se dan cuenta. Atención a la media vuelta. Tony Sánchez recupera el Igualado, arranca con rapidez. Monferri se va hacia la esquina, perseguido por Jordi García y falta. Falta de Jordi García, ¿no? Al revés. ¿De verdad? No lo están despistando un poco. No entendemos absolutamente nada. De verdad. Ahí está, volviendo a mandar la bola en profundidad. Eduard Fernández recupera a Pereira, que va con la bola. Tiene que frenar para Jordi García. No puede controlar, pero no se le va la bola. Pasa Marcual, que profundidad Ricardo Pereira. Tony Sánchez se cierra perfectamente la zona del conjunto de Igualada. Ahí en el interior, no lleva tiempo porque la bola se estrelló en el defensa Cáceres. Pero no obstante, el Reus sigue con la bola. Jordi García. Tony Sánchez. Tiene delante a Eduard Fernández. Marwal.
con Ferri, Ricardo Pereira. Todo esto moviendo la bola por la parte interior del conjunto rojinegro. Los hombres que dirige Manel Barceló. Entramos en los tres minutos, últimos minutos. Ahí tiene al Real Deportivo atento. Álvaro Fernández, falta, falta de Tony Sánchez, Álvaro Fernández. ¿Qué habilidad tiene este jugador? ¿Eh? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se desplaza? Y además nunca esconde la cara. No entiendo cómo el Barcelona le dejó marcharse. Ahí está. Llevando la bola Álvaro Fernández, creando jugar de peligro contra el marco que defiende Joan Carles Vadillo y falta. Falta y tiempo que solicita Manel Barceló. Ahí le tienen ustedes, en primer plano. Pues decíamos que los dirigentes no se dan cuenta de la inversión que hacen los clubes para mantener al equipo y con estos reglamentos, con estos sistemas de aplicación, a veces despistan y consiguen que el equipo pues, no vaya más, no se clasifique, que pierda partidos y no se dan cuenta del perjuicio que hacen. Estamos hablando de un nivel pues, internacionalmente muy alto. Todos sabemos que nuestra liga, la liga de hockey, la hockey liga, es la mejor liga del mundo y es donde se aglutinan todos los mejores jugadores que hay actualmente a nivel mundial. Nosotros tenemos una liga que permitimos una serie de cosas de cara al espectáculo y a nivel internacional pues aún se queda estancada con otros, ¿no? Y esto la verdad es que no es bueno para el deporte. Pues ahí se ha terminado ese minuto que había pedido el Real Deportivo, todo preparado, todo dispuesto. Va a sacar la falta Eduard Fernández. Está reclamando por 100 metros. Se saca la falta. Cáceres. Dos minutos para que finalice el partido. Recuerden que de mantenerse este resultado, atención el Reus, se va Tony Sánchez. Qué bien le robó la cartera Cáceres. Qué bien metió el stick, como le sacó la bola. Y ahora es el igualado aquí. Se va hacia adelante con tranquilidad, asegurando hasta el último momento el pase. Ahí está moviendo, abriendo hacia atrás. Puede no iniciar la jugada Cáceres, que hace la indicación que se cambie. Recibe Monferri. Va a aprovechar hasta el máximo el control de la bola. Entrando y saliendo, con lo cual no produce el antijuego. El jugador está ahora buscando entrar en la bola. Y está buscando a última hora ese espacio libre por donde poder lanzar a la puerta un tiro potente. El último minuto de juego de este encuentro, de este partido de semifinales de la Copa de Revuelta, que a estos momentos va igualada. Ganó el Barnabor igualada 2-1 en igualada. Y aquí el Real Deportivo vence por 1-0 hasta el momento, con lo cual el partido está en empate y habrá que ir a la prórroga. El público no está conforme con el juego que emplea el Igualada, aunque para ellos es bueno, pero el Reus no hay que olvidar que es un público muy entendido en hockey sobre patines y de ahí que no le agrade el sistema que está llevando a efecto el conjunto igualadino. Mira ya al crono Karstein. Siguen entrando en la zona, van a aprovechar para lanzar un tiro a puerta. Manda a la esquina. Que pasa la esquina. Y final del partido. Estamos pendientes y no se ha oído ni la bocina. Final del partido, que se llega con victoria del Real Deportivo por 1-0. Una victoria que creo que no ha salido sobre todo este último tiempo. Este último tiempo ha sido
Sí, Río. De alguna forma ha sido muy diferente a lo que ha sido la primera parte, ¿no? La primera parte se ha visto un muy buen espectáculo de hockey y en la segunda, pues de alguna forma ha habido más nervios, más imprecisiones. Ese gran gol de Teixidó que ha puesto otra vez en tablas lo que es la eliminatoria y que de alguna forma ahora buscamos esta prórroga con 5 minutos por cada parte, a ver si se desarrolla de alguna forma este partido. Bueno, pues ahora tenemos 3 minutos de descanso, que casi casi ya está a punto de concluirse, y tendremos, como bien ha pintado José María Barberá, 2 tiempos de 5 minutos cada uno de ellos, sin descanso en el intermedio, y si persiste el empate, iremos a la tanda de penaltis. Sí. La verdad es que los penaltis son cara y cruz, y bueno, depende, porque a lo mejor no pueden dar las uvas aquí. Sí. No será la con primera los dos vez. Monstruos que tenemos en la portería, ¿no? Monstruos no, bonitos, digo. No será la primera vez. Son dos grandes porteros, dos hombres que evidentemente se les va a echar mucho en falta en sus respectivos equipos. Ahí está recuperando energías, concentrándose. Por un lado vean aquí cómo está Joan Carlos Alvadillo, vean la estadística, está clara. ¿Quién ha ido más a la fuente? El Reus Deportivo. 27-23 palos por 16-11. Creo que está claro, ¿no? La lectura es clarísima. Más efectividad en todo el Reus Deportivo. Aunque eso sí, en cuantas metidas han empezado, ¿eh? 27 por cada bando. Esta es la estadística que es fría, pero es la realidad del partido. Y no lo decimos nosotros, es la forma de presencia en muchos hogares, que evidentemente es primer tiempo fantástico por uno y otro bando, y un segundo tiempo que parece salían dispuestos a jugar, pero sin interés de ganar. Bueno, pues ya está todo preparado, ya está todo dispuesto. Ven ahí a Manuel Barceló dialogando con Tony Sánchez, serán las sus últimas instrucciones que le están dando a Tony Sánchez. Hay que esperar a que se posicionen ambos guardametas y que no le puede parar estos dos tiempos. Bueno, yo creo que volvemos a otro partido totalmente diferente. Los primeros 5 minutos normalmente en una prórroga son muy abiertos por los lados y a ver si se desequilibra ese marcador, y en el momento que se ha desequilibrado vuelve otra vez a la monotonía, ¿no? Vamos a ver qué nos depara, ¿no? Ha sacado el Reus de centro, ya está moviéndose la bola, ya están jugando, mandando hacia Xavi Caldú la bola, que busca al compañero para pasarle, que no le dejan, porque vean cómo está presionando, casi podríamos decir, al hombre el Igualada para recuperar la bola. Cosa que ha hecho, está lanzando Kalistán, qué bien lo hizo, y cómo estuvo haciendo Juan Carlos Rodríguez. Esa mano prodigiosa. Qué gran disparo. Qué reflejo. Como ahora también Teixidó buscaba, porque da la sensación que se van a convertir en disparos desde gran distancia, aprovechando que los porteros puedan estar tapados. No llegó porque metió perfectamente la defensa de Igualada. Lo mismo que está Teixidó. Recuperando la bola para el Reus Deportivo. Tony Sánchez. De nuevo Caldu. Y cuidado. Cuidado, que aquí sí que no ha habido mala intención. Aquí no ha habido mala intención. Porque el jugador caía. Levantó el estilo por encima, golpeando al contrario. Es Kavestein, ¿no? Kavestein, sí, señor. Vean la acción repetida. Ahí le mete, cae con tan mala fortuna, ahí de espalda, y le golpea, pero no ha pasado nada por fortuna para el jugador. Totalmente infortunado, porque ha tropezado con la portería y al caer, pues
Vemos que el Reus ha cambiado la defensa, ahora es una defensa zonal, con un rombo agresivo. Yo supongo que Barcelona está planteando recuperar pelotas lo antes posible para ver si se desequilibra ese marcador. Y ha colocado un hombre detrás de la portería de Jaume Llabrola, que es Xavi Caldú, con el fin de evitar que el Igualada presione cuando le disparó a Jordi García un tiro de raso, pero que... El Igualada lleva la bola por la defensa de Monferri, manda en profundidad Eduard Fernández. Áferes dispara desde lejos y elevación de bola. Elevación de bola. Tarda mucho en pitar, ¿eh? Sí. Pierde lo que se queja Albert Foguera. Porque efectivamente ya del disparo de Mestic. De Cáceres ya había salido superando el metro y medio. Ahí está el autor de la falta, Cáceres. Deja la bola para que Monferri en profundidad. Va Monferri. Le puso un poquito lo justo. Tony Sánchez para que quedara desequilibrado y no pudiera hacerse con la bola en condiciones. Sí, una falta técnica, ¿no? Le gana la posición y de alguna forma pues provoca una falta. Dos últimos minutos quedan de este primer tiempo de la prórroga. El marcador sigue igual, 1-0 a favor del Reus Deportivo. Ha habido intenciones de aproximación a una y otra área, pero sin efectividad. Sigue no obstante el Igualada. Cáceres llevando la bola. Monferri recibe. Aprovecha la valla para hacerse ahí interior. Arranca con rapidez de García. Manda sobre Tony Sánchez. Dispara la bola, queda suelta. Qué gran actuación de Jaume Llabrola. Sí, porque era un tiro a bocajarro. Que ha resuelto muy bien. Ahí está Tony Sánchez, vuelve a disparar, vuelve a controlar la bola. Tiene que parar, mira al compañero. Se va hacia la portería, entra en el área. La bola queda suelta, no llega Tony Sánchez, sin cambio lo hace Monferri. Cuánto nerviosismo ahí en la grada. Digo, en la grada y en la pista. Yo creo que... Lo que sí está claro que es una final anticipada. Sí, sí. Sigue el juego, sigue llevando la bola, el Igualada, Adriana Monferri, Caldú se va, entra y está Tony Sánchez, llama. Qué robo de pelota de Xavi Caldú. A estas alturas de partido, esta jugada tiene mérito. Hubiera sido la clave del partido, ¿eh? Ahí está llevando la bola a Cáceres en la repetición. Vamos de gol justo para desviar la bola, ¿eh? Gol de nuevo, vamos a ver, que lo cumplió ahí está. No. Ahí tenía que haberle pintado. Ahí tenía que haberle engañado cuando se llegamos al final del partido de Jaume Llabrola. Está destrozado. Lástima porque tenía que haberle ido a derecha izquierda y haber mandado al fondo y hubiera sacado por hecho la acción. Bueno, hemos visto esta primera parte, con lo cual dos equipos que están súper abiertos, que aquí ha habido mucho desgaste. Y que de esta forma pues nos quedan ahora 5 minutos aún de prórroga para de alguna forma los equipos si se puede desequilibrar ese marcador, porque en esta primera parte han habido muchas oportunidades, ¿no? Y hemos visto que en el último décimo segundo Llabrola ha resuelto ese uno contra uno con Xavi Caldú, que podría haber significado el doble de la prórroga.
Pues malas noticias. 0-2 va perdiendo el Voltrega a falta de 3 minutos para que termine el partido. Ya habrá terminado. Porque estas son informaciones que nos está llegando a través del seleccionador nacional que está presenciando aquí el partido, Cachorde. Y él es el que nos está informando, le preguntamos y nos informa, al cual agradecemos ese detalle que tiene con Televisión Española y con todos ustedes, pero nos están siguiendo cuando ha comenzado el segundo tiempo de la prórroga. Vamos a ver qué nos depara el próximo tiempo, porque es clave. Ahí está la igualada. La Ceres. Vamos a ver si la igualada prácticamente va a jugarse en estos minutos o vamos a ver una igualada reservado a ese final, como puede ser unos penaltis, ¿no? Conservador hasta el final. Sí. Ahí está Cáceres. Eduardo Fernández. Decidió, intenta correr la cartera, no puede. La bola lo hace Jordi García. Decidió y falta. Falta de Margual a favor del Igualada. Monferri. Gaby Stein llevando la bola hacia el interior sobre Eduardo Fernández, que se va hacia la esquina. Todo ello perseguido por Teixidó, que le intenta arrebatar la bola. Teixidó, Eduardo Fernández, dos y no consigue arrebatarle. Ahora sí, ahora está ahí Xavi Caldú, que entrega la bola para que la juegue Teixidó. Y atraviesa la línea central, se va hacia el marco de Jaume Llarola. La bola se queda atrás. Oportunidad para la Igualada. Ahí se va. Monferri, pero estuvo muy atento Margual, quien manda la bola a campo contrario. Lanzó Calu sin fortuna en el disparo. Aprovecha Cáceres para subirla. Manda de nuevo hacia el centro. Recibe Monferri, capitán. Estamos viendo cómo evidentemente están aprovechando, ganando tiempo al marcador, al reloj, al crono. Con el fin de ir, yo creo que a la tanda general, como bien apuntado José María Barberán. Sí, la Igualada está haciendo hockey control y esperando que vayan pasando sus segundos. Con lo cual nos depara que si no es un rebote o una jugada. Ahí está, atención, se le fue. Se fue el gol. García cayendo y cuando está llegando al suelo mete el stick y pone en la prórroga en el mismo tiempo a su equipo por delante 2-0 en el marcador. Vean ahí la repetición, como mandó Margual y ahí está Jordi García, la mano final. Estábamos diciendo que estaba muy conservador el Igualada y yo creo que esto ha sido perjudicial para él. Sí, porque ha perdido una pelota en una zona que es sumamente peligrosa y al final pues ese gran gol de Jordi García con esta habilidad que ha roto de alguna forma la salida de Llarola, ¿no? Bueno, ahora en estos momentos el que está en el pase a la final pues es el Deportivo y que ahora vamos a ver en esos 2 minutos qué nos puede deparar esto, ¿no? Supongo que aguantar la bola por parte del Deportivo y el Igualada que van a intentar quemar con disparos de todos los sitios, ¿no? Sí, no le queda otra solución porque el marcador lo tiene en contra. 2:38 para que finalice el partido y en ese momento la eliminatoria la tiene a favor el Real Deportivo. El Real Deportivo que defenderá a capa y espada su zona, su área, para intentar evitar que el Igualada, aunque el equipo va a Igualada, me da la sensación que va a empezar a disparar desde fuera del área. Vean la cara que está en la cara de Alberto Olguera. Primer disparo. Xavi Caldú levanta la cabeza, frena, para y falta.
Ahí vemos al respetable, cuidado, cuidado. Hay que ser respetuoso, hay que tener mucho cuidado, porque el público tiene que animar a su equipo y nada más. Y el poste izquierdo del marco de Jaume Jaberola se encargó de desviar la bola. Ahora está la esperada igualada, ahí está, decidió lanza, vuelve a intervenir Jaume Jaberola. Qué gran partido de este hombre. Bueno, se vuelven a disparar. Son disparos contra los marcos. El interior perfectamente Caristain, no pudo controlar Monferri, aunque la bola sigue en poder de la igualada. Sigue la lucha, sigue el marcar la presión. Ahí está el Vada, también sufriendo la presión del público, esto debería de suponer, porque no es lo mismo tener el pabellón lleno como están todos ustedes, sino de tener el pabellón como lo vimos en el partido de ida el día 6 de marzo. Un encuentro que no había pulga, atención, y luego se paseó la bola. Vean cómo se enfada Jaume Jaberola, vean cómo intenta animar a sus hombres cuando arranca Cáceres. Ahí está la bola. Se le quedó muy encima a Caristain, no pudo controlarla. Entró y acertó por mediación de Jordi cuando entramos en el último minuto. 51 segundos para que finalice. Cartulina para, pues, no, Monferri, no la ha visto. Primera cartulina para Monferri. 5 cartulinas. El igualada por una el Reus Deportivo. Ahí está Tejidor. Va para atrás. Van para atrás. 47 segundos. Intentando meter bola ahí. Y gol. Gol de Eduardo Fernández. Eduardo Fernández pone su equipo a la media vuelta de abajo arriba, que sorprendió a Joan Carlos Vadillo. 2 a 1 en el marcador. Ahí tiene el autor de tanto, Eduard Fernández, cuando está a punto de concluir el partido. Qué semifinal. Más maravillosa. Más que semifinal, parece una final. Sí. Parece una final. De dos titanes, porque en 42 segundos marcar con una presión en una semifinal europea. Qué lástima que estos dos equipos, uno de ellos, tenga que quedar apeado en la competición, porque la verdad es un encuentro, sobre todo en la prórroga que están jugando, de poder a poder. Sí, sí. Vamos a ver, están reclamando la presencia del hombre que se dedica a limpiar la pista. Cuidado que ahora son 30 segundos, ¿eh? Es mucho tiempo, ¿eh? El hockey, vamos, hasta que no pita el árbitro, se puede esperar todo, ¿eh? Ahí está quejándose, ¿va a haber algún problema? Oh. Albert Foguera. Persona subida en el túnel, le están reclamando que se vaya. Cuando está ahí Jordi García, se va con la bola, mete la bola, se estrella en el stick de este hombre de Caristain. Cáceres ahora va a aguantar la bola. Nos queda un ataque. En lugar de que queda un ataque. Veamos si
mete la olla, cuidado, no hay tiempo. Pues nada, señores, a la tanda de penaltis. 2-1 a favor del Reus Deportivo, después de disputarse la prórroga de este encuentro, y ahora a la tanda de penaltis. Y la que dura, ¿no? Sí. Y además es que cuando estaba mejor jugando el Reus, cuando tiene más ocasiones, llegó el gol de Eduard Fernández, un gol formidable, ¿eh? Sí, sí. Ya decíamos que era un hombre con mucha... era un hombre que era muy oportuno, que no podía haber una bola suelta por ahí, que la sacaba por hecho la misma, y ahí lo consiguió. De abajo arriba consiguió poner el tanto del igualada. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora esto ya es una cara oculta. Ahí están buscando todavía, haciendo la lista, cuando estamos viendo el único tanto de la igualada. Vean cómo a la media vuelta mete la bola, cómo sale después de esa presión o de ese marcaje que le ha hecho Teixidó, y de abajo arriba cómo manda la bola al fondo del cajón. Se desesperaba Teixidó, pero la jugada fue fantástica. Sí, fue un gesto técnico de una media vuelta dentro del área, una cosa difícil de realizar, pero que de alguna forma ha sacado un partido impresionante por parte de Edu. Que le ha dado vida otra vez. Sí, sí, ya lo creo. Bueno, pues vamos a ver. Ahora vamos a ver a quién lanza y en qué lugar, ¿no? Sí. Supongo que un tema de estos, ya durante toda la semana antes de este partido, pues los propios entrenadores normalmente se dejan pocas cosas en el tintero, ¿no? Y que ya se va... Lo que sí está claro es que los espectadores no solo se han dado cuenta aquí en la grada, sino también los que están presenciando el partido a través de la, por el canal Teledeportes, se lo han disfrutando, se lo han gozando, porque encuentros como esto, como este, no se ven tan a menudo. Un encuentro donde ambas formaciones han luchado, han intentado dar lo mejor, lo que pasa que a veces pues la presión o el ritmo de juego hace que el nivel baje. Sí, está claro que estamos hablando de una semifinal europea, que la tensión en estos momentos pues bueno, es muy alta y que pueden propiciar pues errores, ¿no? Aunque bueno, sean pues magníficos jugadores. Pues va a ser en la portería de la izquierda, han elegido ese lugar porque efectivamente hay menos presión del público. Sí. Y se ha elegido el primer Nazar es más guay, ¿no? Caldo. Digo, Caldo, perdón. Vamos a ver, todo preparado, todo dispuesto. Más para atrás, estoy indicando el árbitro. Lanza y con el poste se estrelló. Viva, bien colocado. Sí, sí, bien Cerve. Colocado. Bien por colocado. El juego, ¿eh? Exactamente. Por el juego que dejó. Bueno, pues ahora es Serra. En la portería de Alcalá. Lanza y bien. Turno ahora para el chiquito. Auténtico especialista. Y también llama de droga, ¿eh? Sí. Le van a molestar, ¿eh? Y si la molestan, sería la segunda. Sí, sí. Pues también falla. Aquí la especialidad. Porque además la ha sacado con... Siguen dialogando. Ahora es Busquets. Lanza, no falla. Al arquero, ¿no?
para Teixidó. El Reus también falló. Vamos a ver. Jordi Raventos. Ya van tres lanzados por parte de Lanza y pues tan difíciles. Bueno, si hablamos de diferentes épocas, en épocas anteriores se chutaban muchos penaltis, pero no dejaban tirar un solo. Iban muchos a la cruceta, Y cara para ir. Lanza y también. Salió demasiado, ¿no? Sí. Turno ahora para Cáceres. Cáceres y la portería de Alcalá Rodrigo. Lanza y también. Lanza. Bueno, pero espera, falta todavía lanzar. Ahora todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado. Cuidado, que ahora es el turno para Kamenstein. Kamenstein en la puerta, en el punto de fatídico y en la portería. Radillo. Vamos a ver. El Reus que se clasifica para la final. Pues señores, el próximo día 17 de abril, aquí será el encuentro de ida. Y en el día 1 de mayo en Italia ante el Bassano. Gran semifinal, gran encuentro, un encuentro de verdad que ninguno de los dos merecía haber quedado apeado. Un encuentro en el cual los jugadores de uno y otro bando han demostrado su gran calidad. Vean el público puesto, vean allí que a los Zapatés cuando vemos el último disparo del punto fatídico por Kamenstein, que no acertó a introducir la bola. Y el público que no se mueve, un público que se ha dado cita aquí para llenar las gradas de este pabellón de deportes del Reus Deportivo. Vean cómo está todo el público, vean cómo están ahí los lanzadores. Y Jordi García fue el hombre que puso por delante a su equipo en la eliminatoria en el minuto 7. Y ahora ha conseguido el practicar ahí el lanzamiento, lanzó, rozó en las guardas del llave de broma, pero la fortuna se quedó para este hombre. Para ver que hacía de la alegría, como mira hacia el público, mira hacia una zona donde está alguien querido del jugador para brindarle este gol y además mira hacia el cielo. Esto quería decir una cosa que creo que todo deportista lo ha entendido con claridad. Ante quien iba dirigido ese momento. Vean todo el público puesto en pie, aplaudiendo al rey deportivo y al actual campeón de la Copa Cers, que ha conseguido clasificarse. Vean cómo se va hacia la esquina donde tenía una pancarta puesta con Carlos Padilla. De que no se fuera, porque también ha sido un artífice. Vean cómo están pasando el público en el túnel. Vamos a ver qué pasa en el túnel, que hay jaleo en el túnel. En el túnel parece ser que hay lío. Esperemos que las cosas no vayan a mayores, porque la verdad sería una pena después de este espectáculo, de este espectáculo que han dado a ambos equipos. Esa victoria, los hombres del Reus Deportivo estarán tratando de poner calma ahí en el túnel. Contrabasando va a ser. Quiere decir que, cuidado, ojo que el Reus puede sufrir mucho en Italia. Puede sufrir mucho porque tiene que ir.
nuestra parte, pues nada más. Con estas imágenes, agradecerles la atención que nos han prestado a José María Barberao por este gesto que ha tenido con la Selección Española y con todos ustedes de acompañarnos en la transmisión. Y hasta el próximo sábado, que estaremos con todos ustedes en la final de la Copa del Rey, que se va a disputar en Jerez. Hasta entonces, saludos desde Reus.